campo, entre el cerro, montañas, con animales, y me gustaba. Me iba a pastear ovejas con mi abuelita y pasaba los venados y yo le decía, abuelita, esos animalitos me gustan, porque los veía bonitos. Y me dice, no, esos son venados. Abuelita, ¿quién los cría? ¿Cuáles son sus dueños? No, hija, me dice, no tienen dueños, ellos son libres. Y yo me ponía a soñar, me decía, a mí me gustaría ser así, toda la vida. Y así, de un lado a otro paraba, pero en el campo. Todo era campo para mí. Se caía la lluvia y me ponía así. Que me moja todito. Todo. Y después me iba corriendo a mi casa y me cambiaba, pero me bañaba con la lluvia. Para cumplir los 8 años, mi papá se enfermó. Y lo sacaron a Calima porque estaba mal. Y me dijeron, no, tiene que ir a mí. De momento a otro me dijeron, tú te vas. Me agarró, ¿no? Ese fue el momento más triste de mi vida. Vino un tío que traía ganados en camiones. Entonces ese día agarraron, me dijeron, sube arriba. Subí. Y me vine. Llegando a Calima, fueron 2 años como que hubiera estado presa. Lloraba día y noche. Y yo me vine acá, y digo, así que yo no me acostumbro acá. Por eso no me gustó cuando me sacaron de allá. Y yo soñaba en regresar. Todas las noches yo soñaba. Y hasta ahora sueño con regresar y yo pienso regresar. Cinco añitos que yo estaba por el mercado en mi pueblo donde vivía y vi a mi mamá que subió en un carro. Yo como objeto tengo el recuerdo de mi madre, que está aquí, jovencita todavía. Ella falleció cuando yo tenía 10 años de edad. Y para mí es un honor, es un orgullo tener una foto de ella. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegué acá en Lima? Por motivo de que yo no comprendía los problemas que pasaban mis padres por allá. Yo vi que mi papá se fue, yo vi que se pasó un cerro para atrás, yo corriendo atrás, pero bueno, se fue y no comprendía. Y mi mamá me decía de que va a ir al doctor, va a ir al doctor, y ya nunca más regresó mi papá. Mi mamá tenía varios hermanitos, tenía ya esqueleritos, tenía. Y a base de eso vino mi madrina de Lima y me trajo para Lima mi madrina. Te bautizo y me trajo acá y me dejó acá con una señora que ella lo conocía y ahí pues pasé como 14 años con ella. A encontrarnos con uno mismo para poder superar los problemas que hay en cada uno, porque nosotros vivimos hay veces muy cohibidas, muy entradas en nosotros mismos y no nos expresamos ante, no somos naturales, hay veces hacemos doble personaje en la vida, ¿no? Pero nosotros debemos ser, ¿no? Entonces uno debe ser espontáneo, libre, uno debe de expresar sus emociones, si es reír, reír, si es llorar, llorar, si es cantar, cantar, como nos han dicho cantar. Bueno, decir qué felicidad, qué alegría, ¿no? Es despertar cada día y que sea mejor, ¿no? Es decir, que las mujeres en sí nos sintamos plenas, ¿no? Identificadas, que somos que tenemos los mismos derechos que todos. No solamente por ser hombre va a tener más derechos que uno, sino que nosotros tenemos nuestros propios derechos y tenemos que salir adelante y tenemos que, como se dice,
darle a conocer al mundo cómo somos en realidad nosotros. Una alternativa que tenemos nosotros es reunirnos, compartir, no hay perjuicios. Los valores que tenemos nosotros las mujeres lo identificamos, lo decimos, lo exponemos, hacemos maravillas, somos unas mujeres como se creativas, que somos espectaculares, que es un don que tenemos nosotras, que eso nadie nos va a quitar y nadie nos va a decir esto es así o esto es así, porque nosotros somos como somos, transparentes como el agua. La tabla de la persona que estoy trabajando es de Angélica. Lo primero fue como que poder generar este vínculo con la persona con la que estábamos trabajando y era entender un poco cuáles eran sus sueños. Lo que trata la tabla que estoy trabajando es como que rescatar un poco cuáles son las cosas que ella desea y que ha perdido. Entonces ella me habló mucho que al mudarse a la ciudad había perdido esta relación con la naturaleza y con el campo. Entonces, es un poco como que devolverle eso con las flores y ella rodeada de flores. Bueno, lo que más me impresionó de Angélica fue la determinación que tiene para poder ayudar a otras mujeres, porque ella está como que en un grupo que brinda charlas acerca del maltrato a la mujer, la prevención al maltrato a la mujer. Entonces es un poco eso, ¿no? Como a partir de su propia experiencia trata de ayudar a otras personas. Entonces creo que eso es lo que más me impresiona de ella, o sea, su voluntad para ayudar. Te voy a hacer una tabla que te recuerde como que lo que dejaste, ¿no? Y que no te sientas como que tan alejada de eso tampoco. Entonces es un poco eso, como un recordatorio. Esta experiencia me llevo la amistad con la persona, o sea, este vínculo que se ha creado con Angélica y esta experiencia de poder trabajar con otra persona y que esto guíe mi trabajo. Estoy haciendo la tabla de flor, ¿no? Entonces hice primero una impresión de la tabla tal cual me la dio y de alguna manera como que vi que formaba un rostro y entonces decidí como que continuar con el mismo trabajo de las líneas en una cuchilla también y empecé como que a sacar algunos rasgos y a trabajarlo así también a manera como que con la mano muy suelta, como si fuera un cuchillo. Quería que se integre la línea que ya estaba creada por ella con la que yo hiciese. Ella ha hecho como que ya ciertos tajos y lo que estoy haciendo es yo añadirle más, ya con una forma como que definida. Como que juntando su vivencia más la mía un poco, ¿no? Como uniendo sus trazos con los míos. Bueno, lo que me impresionó de ella era que es una señora que, a pesar de su edad, es como que súper activa. Me contó de que iba a dar justo unas charlas, que estaba metida en la parte de nutrición y cómo le iba con su familia. Entonces me salí así con otros temas y me enseñó sus dibujos y me pareció como que súper interesante eso de que le hiciese tantas cosas. El día en que yo me muera y
ya tuve mis hijos.